Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Diana y Recetas de Comidas Vlogs. En el día de hoy estaremos haciendo unos beef smoky sausage que son deliciosos. Lo vamos a cubrir con este tipo de masa de croissant y eso nos sirve para cualquier tipo de evento, fiesta y también, ¿por qué no?, para nuestras casas. Así que empecemos con lo que es los ingredientes. Los ingredientes son esta masa para croissant, tenemos estas salchichas y tenemos los huevos. Ahora sí vamos a empezar con lo que es la preparación. Entonces vamos a abrir la lata, se abre por una esquinita de aquí y ella va corriendo. Le vamos a dar una vueltecita y ella va a explotar. Y como pueden ver aquí adentro, pues tenemos la masa. Tienen que tener cuidado porque es bien suave. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a dividir en estas dos y la vamos a abrir. Aquí contamos con cuatro pedazos, como pueden ver, 1, 2, 3 y 4. Ahora lo vamos con cuidado a separar. Lo vamos a poner aparte, así de en diferente lugar. Así con la parte más ancha para acá. Y ahora entonces vamos a dividirlo a cada uno en dos partes. No tiene que ser exacto, simplemente tratarlo lo más parejo posible. Entonces vamos a estar cogiendo cada una de las salchichas y las vamos a envolver en esta masa que pueden ver a continuación. Y lo vamos a ir ubicando en esta charola. Y así vamos a ir haciendo con cada uno de ellos. Ya después de haberle puesto todo lo que es esa masa a nuestra salchicha, vamos ahora entonces a romper un huevo para poder barnizarla. Lo vamos a mover bien. Entonces ahora lo vamos a barnizar. Ya después de haber barnizado todas las salchichas, vamos entonces a ponerla en el horno a 350 grados Fahrenheit.
alrededor de 10, 12 minutos. Eso depende. Cuando ya ustedes vean que ya pues está la parte de arriba como color carmelita o color ya como más oscurita, pues entonces debemos bajarlo, porque esta masa, si la deja mucho tiempo, pues se nos puede quemar. Así que vamos a ver realmente cuál es el tiempo que ella llevó en lo que es la cocción. Antes de poner sus alimentos al horno, cualquier tipo de cosa que sea, siempre recuerden precalentar el horno. Nunca metan nada frío, ningún pastel, ningún postre. Siempre precaliéntelo antes de ponerlo al horno. Ya el horno está caliente, entonces ahora le vamos a introducir pues nuestros salchichas. Entonces ahora pronto veremos el resultado. Y hasta aquí pues ya damos por terminado el horneado de nuestras salchichas y vamos entonces ahora a ponerlas a enfriar. Y así pues quedaron nuestras ricas salchichas envueltas con esta deliciosa masa. Así que espero que si les gustó el video, pues recuerden siempre dejar un like, comentar y suscribirse a mi canal de Dianis Recetas de Comidas Vlogs. Un beso y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.